Mazatlán, sin, tres jóvenes cadetes flanqueaban al presidente Andrés Manuel López Obrador en su toma de posesión. Nadie se imaginó que uno de ellos robaría la atención en las redes sociales. Se convirtió en trending topic, está buena la toma de protesta, pero está más bueno el cadete, decían los memes. Se trata del joven sinaloense, Giovanni Lizárraga, quien en el Colegio Militar estudia la licenciatura en Administración, además de tener una pasión que lo ha llevado a participar en eventos nacionales, la cetrería, disciplina que consiste en rehabilitar y entrenar águilas reales. Como imagen oficial de su escuela, participó en promocionales por el aniversario de los niños héroes, transmitidos en Televisión Nacional. Por su desempeño en los estudios fue elegido para participar en este evento. Fue una coincidencia que los padres del joven estuvieran de paseo, a unas cuadras de El Sol de Mazatlán. Al recibir la llamada se ofrecieron a charlar y en cuestión de minutos llegaron a la redacción. Los padres de Giovanni sonríen y dice la señora Eréndira Ramos, no, nos vayan a tomar fotos. Juan Lizárraga, su padre, sonríe. El hijo menor, Carlos Adrián, los acompaña. El mayor, Jorge, está en casa. Somos una familia de origen humilde, pero trabajadora, que ha educado a sus hijos con el buen ejemplo. Yo soy ama de casa y mi esposo es transportista. Al hablar se muestran orgullosos y volados, como dicen los mazatlecos, cuando presume lo bueno de sus estirpe. ¿De dónde nació la inquietud por la milicia? El amor por la milicia lo despertó su tío, Eduardo Rey Lizárraga, quien es mayor retirado. Él contaba las anécdotas que vivía en esta profesión, por eso se aplicó y fue a hacer examen, no lo pasó, insistió de nuevo y quedó. Ambos padres expresan que es una carrera de mucha disciplina, que ha logrado que su hijo plante bien los pies sobre la tierra y sepa lo que quiere. Han sido 4 años lejos, si les va bien y les permite la economía, lo ven de 2 a 3 veces por año, situación a la que se han acostumbrado, es una carrera muy demandante, dice el hermano. Farrell is cadet aeroba cameras while on Nombrin. La mamá dice, siempre regresa muy flaquito, así que le prepara sus comidas favoritas, los frijolitos puercos, marlín en escabeche, ceviche de sierra, comidas que no hay allá, y todos los mariscos pues. Hay que mandarlo repuesto, fuerte, para que aguante las largas jornadas en las que están de pie, o que no duermen. Eran casi las 11:30 de la mañana de la noche, se muestran cansados, pero felices por los logros, ya que ha culminado con honores los cursos de natación y paracaidismo, además que está próximo a graduarse. Al cuestionarlo sobre si Giovanni tiene novia, se voltean a ver los tres, ríen. No sabemos si tiene novia, creo que anda con una muchachita que también es cadete, pero no sabemos ni cómo se llama, aunque con todo este escándalo de las redes creo que andan ya por ahí muchas novias, sueltas. Finaliza el papá.